y a todas. Vamos a continuar con un nuevo capítulo de Pokémon Sheargold. Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click en el botón me gusta y suscribirse si es la primera vez. Ahora nos estamos enfrentando, estamos en medio de una batalla contra la líder de Gimnasio Misty. Y para no alargar la batalla, decidí terminar el video en la captura anterior en medio de una batalla. No, así no alargar. Ahora vamos a tirarle y de vuelta en caso tal de que utilice algún movimiento tipo agua. Y así curamos a Quaibi. Bueno, aunque Quagsire siga utilizando amnesia una y otra vez. Voy a cambiar para que Mate Chica reciba el terremoto. Sí, lo recibió completamente, pero no le afecta. Ataque ala. Y con un golpe crítico acabamos con Quagsire. Uy. Mate Chica aumenta el nivel 51. Tapo aéreo. Bueno, lo siento, pero no. Lapras. Bueno, es tipo hielo, lo cual puede ser un problema. Lo vamos a darle. A eso tenemos ida y vuelta. Ida y vuelta. Primero colocamos a Piroibi para que se coma un rayo hielo. Recibimos daño, pero muy poco, porque somos tipo fuego. Pero como es tipo agua, puede utilizar ataque de agua. Así que voy a cambiarlo por Agua Ibi para que se cure. Bueno, no era como pensaba, pero bueno, no importa. Voy a cambiarlo por el Electro Eevee para así ir a la ofensiva y atacar. Golpe cuerpo. Por suerte no nos paralizamos. Vamos a lanzarle un rayo. No tiene, parece que no tiene ataque tipo agua. No los utilizó. Me predijo perfectamente. Y derrotamos a Lapras. Listo, vamos a ver. Nestarmin, lo que esperaba. Vamos a ver si Electroibi es capaz de vencer a este Starmin. Nivel 54. No se te da muy mal, ¿eh? Vamos a lanzarle un rayo. A ver si este Starmin cae. ¡Sí, cayó! Y ganamos a la líder Misty. Pues hasta aquí hemos llegado. Eres realmente genial. Reconozco tu gran experiencia. Aquí tienes la medalla cascada y tenemos la tercera medalla de canto. Parte de Misty. Voy a regalarte algo más. Toma esto como recuerdo de nuestro combate. Imagino. ¿Qué metes? Tiene hidropulso. Es un movimiento que en ocasiones puede llegar a confundir al oponente. Alguien como tú me ha salvado todos los combates. Desde Yoto hasta aquí, sabrá hacer buen uso de él. Hay muchos entrenadores fuertes en Yoto. Algún día emprenderé un viaje como tú y combatiré con los más fuertes. Listo, por suerte no hubo ningún caído. Qué fuerte eres, ha sido un gran combate. Bueno, ha sido un gran comentario, pero bueno, no importa.
terreno. Ahora voy a partir. Antes voy a darle pico afilado en lugar de partir de experiencia, para que así otro tenga ese objeto. A reemplazar el imán por el repartir experiencia. Todos mis Pokémon lo han dado todo en esa batalla. Bueno, nos vamos ahora sí. Un segundo. Mejor voy ahora mismo de... Ahora voy y me voy al... ¿Cómo decirlo? A la central de energía. Vámonos a la central de energía. No me olvidé de ese montañero mientras estaba leveleando. Monte Plateado, creo que está en la región de Yoto, ¿no? Se llamará así porque tendrá un color similar al de la plata, digo yo. No sé, es una pregunta bien random. Bueno, vamos a atacarlo con Surf y ya está. Listo. Y mi cable cae. Saca otro cable. Vamos a utilizar Sol. Acabamos con Graveler. Otro Graveler. Ese paso a Fuey va a aumentar de nivel. Sor. Y Aquaib aumenta el nivel 51. Estaba ocupado pensando en la montaña y sus cosas, ¿sí? Excusas. Son excusas. Voy a buscar a Aquaib. Bueno, no importa. Entonces, nos vamos ahora sí. A la central de energía. Y a echarnos unos repelentes. Porque pueda que nos salgan algunos Pokémon salvajes que están en unos niveles bajísimos. Ahora vamos con el gerente. Eso que trae es el componente del generador y que me robaron y buscaba desesperadamente. Lo has encontrado tú, muchas gracias. Lo colocaré en su sitio en un periquete.
¡Oh! Ya funciona, qué bien. Muchas gracias, acepta esta máquina técnica como agradecimiento. MT-57. Que tiene rayo carga, un ataque fulminante, el cual puede aumentar el ataque especial. Además de soltar una fuerte descarga, puede llegar a subir tu ataque especial. Eso ya lo había visto antes con Electro. Ahora voy al centro Pokémon. Ahora nos vamos, nos vemos. Ahora nos vamos a ciudad, al pueblo Lavanda. Y se preguntarán, ¿qué es Mosa Pueblo Lavanda? Pues lo verán a continuación. Listo. Aquí está. Tiene que ser el director. Así que tú, Jonathan, resolviste el problema de la central de energía. Gracias a ti, no perdí mi empleo. Me has salvado la vida. Acepta esto como muestra mi gratitud. Tarjeta de expansión. Veamos a ver si tenemos... Sí, sí. Bueno. No. Vamos a ver. Cuestión de probar. Se madre nos llama, pero bueno, no le contesto porque nos dan la misma vaina, el estilo, así que mejor no. Veamos a ver si podemos despertar a Snorlax. Raro. Algo tendrá que hacerse en Pueblo Lavanda. Creo que... ¿Listo? Bueno, no sé si lo de... momento. Pronto en Ciudad, en Pueblo Lavanda, tenga algo para despertar a Snorlax. Ya he vuelto y me acabo de acordarme de una cosa. Necesitaré. El problema es que necesitaba ubicar el cursor. El programa de radio no se da por sí solo. Tendría que ubicarlo en la música para que así suene. Y ahora vamos a despertar a Snorlax. Bueno, habrá que poner a sonar la música de radio. De par en par. Y sí, nos vamos a enfrentar a Snorlax. No me acordaba mucho que tenía que... No es como... Tenía que ubicar dónde poner... Dónde colocar... Para que suene la canción de la flauta en el... Kigir. No suena así solo. Giga Impacto. Hay que tener cuidado. Uy... Mira cómo me dejó
Entonces no las vamos a usar. Psíquico. El problema del Giga Impacto es que necesita recargarse. Como no voy a utilizar al Norlas en Pokémon Heart Gold y Soul Silver, simplemente lo remato con un psíquico y ya está. Y listo. Y se fue Snorlax. Y ya es momento de dejar el video por hoy. Eso es todo por hoy. Si les gustó, pueden darle click en el botón me gusta acá abajo. Si es la primera vez que es uno de mis videos, suscríbete. Subo video todos los días de acuerdo a horario en mi canal. Antes de despedirme, voy a enviarle saludos a Arti7na e Historias de Terror con Uncle Willy. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas. Y nos vemos la próxima. Hasta luego.